Vea por este canal el programa televisivo Regresando a tus raíces. Tenemos la misión de anunciar el mensaje de restauración sobre las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra visión, restaurar las almas heridas por el pecado y las heridas causadas por el hombre por medio de las falsas enseñanzas del legalismo y los mandamientos de hombres expresados en ordenanzas. En Regresando a tus raíces conocerás tu verdadera identidad como hijo del Elohim de Israel, Yud Hei Vav Hei, y su hijo Yeshua. Ven y regresa a tus raíces, porque es tiempo de restaurar todas las cosas. Para más información, visite nuestro portal en internet www.ministeriodirectoalcorazon.com y suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Síganos en todas las redes sociales. Shalom Ubraja. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. Reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. El Shabbat es el séptimo día de la semana, el día de descanso que ha escogido el Eterno para dedicarnos al estudio de su Torá. Desde el viernes, al caer el sol, nos concentramos juntos en familia a cumplir con este mandamiento, como lo dice Bereshit, Génesis 2:3. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él hizo. Por eso, los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observarán el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en seis días Elohim hizo el cielo y la tierra, pero en el séptimo día descansó. Shemot 31:17. Alza tu copa conmigo y declara: Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Vorepri Agefen. Bendito seas tú, Elohim, Rey del Universo, que nos ha dado el fruto de la vid para declarar en este Shabbat Lehai por la vida. Levanta tu sustento y declara conmigo: Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Amoxilechen Minha Aretz. Bendito seas tú, Elohim, Rey del Universo, que nos da el sustento de la tierra. Si deseas aprender sobre cómo celebrar el Shabbat, visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon y recibirá el ceder de celebración. O contáctenos al WhatsApp 1-809-671-2593. O suscríbase a este canal Raíces Hebreas de la Fe. Continuamos con la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amados hermanos. Shabbat Shalom, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Shana Tová a todos, Umetoká. Feliz año para todos. Este 5785 que ha entrado ya en este nuevo ciclo ya de estudio. Estamos ya concluyendo estas últimas para ya que corresponde a este tiempo. Fíjense cómo van cambiando los tiempos. Nunca habíamos tenido una dilatación así sobre un ciclo que se
que no se ha concluido y ya inicia un año nuevo. Así van cambiando los tiempos. Tenemos las dos parashá que van juntas, 51 y 52. Estuvimos celebrando pues la fiesta de Yom Teruah y es una tremenda bendición el poder estar celebrando esta festividad. Pese a todas las cosas que sabemos que está pasando Israel en medio de tanto dolor, pues no se debe de olvidar que debemos de exaltar, bendecir el nombre del Eterno. Pues saludamos a todos ustedes que siempre están ahí en sintonía. Le bendecimos desde República Dominicana para todos. Así es que espero que hayan tenido un excelente año y que el Eterno siga resplandeciendo su rostro sobre todos ustedes. Pues las dos para allá junta, estar en pie y Vayelej y fue. Podríamos intercambiar y decir y fue y estar en pie, pero Nitzavim 51. Vayelej 52. Estas dos para allá se leen juntas. Están justapuestas. Comprende el capítulo 29 y capítulo 31. Ya prácticamente concluyendo casi los últimos capítulos del libro de Devarim o Deuteronomio. Nitzavim, estar en pie. Vayelej y fue. Esta parashá pues resalta el hecho de que el pacto es renovado, entrando así de inmediato en esta parashá 51, se resalta la renovación del pacto que el Eterno hizo con Israel. Dice el capítulo 29, verso 10, que ahí es donde está plasmada la parashá, que hoy están todos ustedes en presencia del Eterno vuestro Elohim, los jefes, las tribus, los ancianos, los oficiales y todos los hombres de Israel. En esta ocasión están todos los hombres parados en pie delante de Moshe, ya en las últimas horas de vida que Moshe le queda, después de que hemos visto todas esas situaciones que pasó aquí. Entonces están todos los varones delante de Moshe, delante del Eterno. Allí lo que está ocurriendo es una renovación del pacto. Está ocurriendo que el Eterno pues quiere renovar su pacto con Israel. Y en ese lugar, entonces, acontecen elementos proféticos muy interesantes que vamos a resaltar en este momento. Lo primero es que dice que yo renuevo el pacto con ustedes. Y no tan solamente con ustedes, los que están aquí, dice el texto, sino con todos. Y obviamente nosotros sabemos que cuando Israel salió de Egipto, una gran multitud de personas, de egipcios y de otras nacionalidades, decidieron acompañar a Israel. Creyeron en esa promesa que el Dios de Israel le había dado a su pueblo y ellos dijeron, bueno, pues nosotros queremos ser parte de esa promesa también. Y muchos que atravesaron el desierto, pasaron muchas vicisitudes, llegaron hasta ese momento y establecieron ahí, demostraron que ciertamente estaban de acuerdo con todo lo que el Eterno le había dado a Israel y por lo tanto se hacían uno con Israel. Entonces de aquí aprendemos que cuando una persona
está decidida a seguir los caminos de la Torá, no importa cuánta lucha pueda tener en el camino. El Mashiach dijo en una ocasión: muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y iniciar un camino no determina el destino. Lo único que determina el hecho de que realmente una persona ha sido llamada es la permanencia. No tenemos los nombres quizás de las personas que salieron de Egipto, que eran de otras nacionalidades, que llegaron hasta este momento, que se convirtieron al Elohim de Israel y que permanecieron hasta la última cosa. Personas con una decisión firme, que salieron firme de Egipto. ¿Y qué es lo que representa Egipto? Egipto representa el pecado, el sistema religioso que ata a las personas. Egipto representa las cadenas. Egipto representa todo ese sistema que siempre quiere atar al hombre. Muchas de esas personas salieron de Egipto con la decisión de llegar a Canaán. Y a Canaán llegaron. Por eso allí el Eterno le dice: yo no hago ese pacto tan solamente con ustedes, sino con los que están y con los que no están. Por eso usted ve que cuando estamos recitando la bendición, yo digo: yo oro por los que están y por los que no están. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ahí. En el argot profético del Eterno, nosotros estábamos ahí. Yo estaba ahí ese día. Ese día cuando el Eterno dijo: estén en pie, y llamó a todos los hombres, todos los ancianos, y le dijo: yo voy a renovar ese pacto hoy, y no tan solamente con ustedes, sino lo que están. Y aludíamos en esta semana que definitivamente para nosotros poder estar aquí hoy, uno no puede buscarle explicación de cómo uno haber nacido en un sistema religioso. Mire, le puedo testificar personalmente, en todas estas naciones de Latinoamérica que fueron invadidas por el paganismo católico religioso, se le impregnó una religión a los habitantes de esta isla. Le quiero explicar eso para que usted vea la magnitud de esa palabra que dice la primera Aliyá, que hoy están todos aquí en presencia del Eterno, vuestro Elohim, vuestro jefe, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel. Y dice: y no hago solo con ustedes este pacto, este juramento, sino también con los que están aquí hoy en la presencia del Eterno, vuestro Elohim, y con los que no están aquí hoy con ustedes. Entonces se supone que si el Eterno hizo ese pacto con los que estaban y con los que no estaban, no estaba refiriéndose a los que ya murieron. Estaba refiriéndose a los que iban a nacer. Y en ese lugar estábamos usted y yo. Entonces, toda esta isla, todos estos países de Latinoamérica que fueron invadidos por un catolicismo acérrimo, pagano, en toda esta isla, antes de la llegada de los colonizadores, entre comillas, todos estos pueblos de América fueron invadidos por una religión. Y yo recuerdo que, pequeño yo, nos llevaban a una tal casa curial. Allí nos ponían a ver muñequitos, nos ponían a ver cuantas cosas. Y siempre le digo que llegando diciembre, sacaban un muñeco negro frente a una plaza, allá en mi pueblo, y lo quemaban. Y decían que ese era Judas. A eso nos enseñó el paganismo.
desde pequeño. Por eso yo no juzgo a toda esa gente que está en todas esas religiones que dicen que de ahí nadie lo saca. Es que no saben que ellos fueron confinados desde antes de nacer para estar en esa religión. Y después de nacer, después de ellos tener conciencia plena de todo el daño espiritual que hace todas esas religiones, porque las religiones se deben de enfocar en dos aspectos: el aspecto físico y el aspecto espiritual. La salud física y la salud espiritual. Hay muchas religiones que se disfrazan de buenas acciones, de buenas obras, pero utilizan la buena obra para conquistar la vida espiritual. Pero todos en la faz de la tierra sabemos que debemos de hacer buenas obras. Eso, el hecho de hacer buenas obras, no tiene que ser apegada a una religión. El hecho de que seamos buenas personas no tiene que ver, no tiene que estar ligada a una religión para usted hacer el bien, para usted comportarse bien, para usted tener amor con el prójimo. Necesariamente usted no tiene que estar apegado a una religión. Entonces, la estrategia de las religiones es utilizar las buenas obras, hacer obras sociales. Pero recuérdese que ahí detrás de las obras sociales viene entonces la actividad espiritual. Y estas religiones paganas siempre han conquistado el alma de las personas utilizando como herramienta las obras en la carne, del cuerpo. Entonces, el poder zafarse de ahí definitivamente ha sido un propósito del Eterno. Todos nosotros que nacimos en este mundo, nacimos siendo esclavos por una religión malvada, como llama la Escritura, una madrastra que nos enseñó a odiar a Israel, a odiar a los judíos desde chiquito. Se nos enseñaba tantas cosas contra los judíos, que los judíos eran malos, que los judíos mataron al Salvador, que el pueblo de Israel fue rechazado, que ahora el nuevo pueblo era la iglesia y que ya nosotros no teníamos que comer, dejar de comer todo lo que los judíos comen. ¿Por qué? Porque ya eso no es para nosotros, sino es para ellos. Y nos enseñaron una serie de cosas que por eso yo no culpo a tanta gente que hasta hoy en día repudia todo lo que es de Israel, todo lo que es judío, todo lo que es Torá, los repudian porque no se dan cuenta que han sido esclavos y son esclavos de todo el paganismo. El Eterno dice: hago el pacto no tan solamente con ustedes, sino con los que no están. Y esto nos enseña que el pacto incluye a todo lo que no habían nacido. No incluye a aquellos que no habían nacido, no los que habían fallecido, sino los que no habían nacido. Y ahí en ese lugar estábamos usted y estaba yo. Siempre yo le digo que tenemos que analizar cómo nosotros llegamos a estos caminos, cómo el Eterno ha tenido misericordia de nosotros y ha podido impregnar esa Torá en nuestro corazón y ha podido enamorar el Eterno nuestras almas después de pasar tantas cosas, visualizando cuánta gente nosotros hemos conocido, hemos visto, gente que ha llegado, gente que ha estado un tiempo, luego se ha ido, otros se han desaparecido, otros se han ido y han estado en cuantas cosas. Sin embargo, el Eterno ha permitido que nosotros nos mantengamos firmes sin dar un paso atrás en una sola vocación, estudiando su Torá, orando, clamando al Eterno, amando a Israel, haciendo las cosas que el Eterno quiere. Y eso es un gran privilegio. Muchos de los que hoy permanecen aquí en las raíces hebreas, en la casa de nuestro Abba Kadosh, eran los que menos hablaban lengua, los que menos brincaban, los que menos zapateaban. La gran mayoría de los que hoy
persevera, con decisión firme, que han pasado por todo tipo de pruebas, pruebas físicas, espirituales, económicas, emocionales, familiares, sociales, en todas las áreas de su vida. Hoy son personas que están firmes, que no se han dejado arrastrar por conceptos ideológicos, ni teológicos, ni hermenéuticos, ni cabalísticos. Son personas que han seguido ahí obedientes, han sido personas leales, han sido personas que el Eterno tiene que darle ese gran mérito a todos aquellos que salieron de Egipto conmigo y están ahí perseverando. Todas esas personas, el Eterno ha de tenerle grandes recompensas, tanto a ellos como a sus hijos, personas fieles, personas leales, personas que han demostrado con sus acciones, con sus palabras, con sus actos, de que ciertamente han conocido al Eterno y se han mantenido. Eso es un privilegio grande, el poder nosotros mantenernos hoy en día sin dar ni un paso atrás, a veces tambaleándonos, a veces sufriendo, a veces llorando, a veces enfermo, a veces con necesidad, a veces con tantas cosas, pero adelante. A veces levantando nuestro propio ánimo para poder caminar, pero firme. Esa multitud que dice la Escritura, no hago este pacto, este juramento con ustedes, sino también con los que están y con los que no están. Ahí estaba usted y estaba yo. Y yo por eso es que le digo, no hay mayor testimonio para todos aquellos que nos están mirando como aquellos que nos conocen desde antaño, que conocieron nuestros orígenes, que saben cómo éramos y que sobre todo las cosas que hacíamos antes y las que hacemos ahora. Por eso es que nadie podrá tener excusa, nadie podrá decir, no, yo no sé de eso, a mí nadie me dijo eso. Óigame, nadie podrá tener esa excusa. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, con nuestro accionar, con nuestro testimonio, con nuestra manera de permanecer, le hemos dicho al Eterno que nosotros seguiremos adelante y es testimonio para aquellos que no han querido aceptar esta verdad. Es como dijo el Mashiach. El Mashiach dijo que muchos verán, pero no entenderán. Y yo creo que sí. Por eso es que yo he llegado a la conclusión de que aunque la Torá se supone que es para todo el mundo no es para la Torá. ¿Por qué? Porque habiendo tantas personas que se supone tienen de que tanto conocimiento, su conocimiento está entenebrecido, su conocimiento está opacado. No pueden entender el significado de la celebración del Shabbat. A mucha gente no ha podido entender todavía el concepto de los nombres, de por qué tenemos que llamar al Mesías con su nombre, Yeshua, y llamar a nuestro Padre, nuestro Abba Kadosh, con el nombre de Yuka y Bajei. Muchos todavía no han entendido que no va a haber rapto y que tampoco va a haber un arrebatamiento, que vamos a ser llevados al cielo. Muchos no han podido entender eso todavía. Muchos no han podido entender el por qué tenemos que celebrar el Shabbat. Muchos todavía no han podido entender por qué tenemos que celebrar las fiestas Yom Teruah, Kippur, Sukkot, Pesa, Matzó. No han podido entender eso todavía. Mucha gente no ha podido entender la diferencia entre Tevilá por inmersión y Tevilá por purificación. Muchos no le ha alumbrado el día, no han entendido. ¿Por qué? Porque su sistema religioso los tiene atados, son esclavos. No han podido entender todavía, señores, que no hay dos pueblos paralelos, que no existe un pueblo llamado iglesia y que existe otro pueblo llamado Israel. No han podido entender todavía, óigame bien, la riqueza del idioma hebreo. No han podido comprender todavía lo que se esconde detrás de la obediencia a estos 613 mandamientos. Muchos, lamentablemente, hasta esta altura de juego, no han podido entender, mis amados hermanos, acerca de Torá y ley. ¿Qué es Torá?
¿Qué es Torah Shebealpe? ¿Qué es Torah? No han podido entender eso. Muchos no han podido entender por qué no podemos comer estos alimentos. Y si podemos comer esto, no lo han podido comprender todavía. Cosa sencilla, cosa que cualquier persona iletrada lo entiende. Mucha gente ilustrado con sus cabezas muy amuebladas no han podido entender todavía que la nueva Jerusalén descenderá del cielo y va a descender donde está la vieja, que es en Jerusalén. Y muchos no han podido entender todavía de que allí no hay una 13 puerta para el gentil. Muchos todavía no han podido entender el concepto de gentil. ¿Sabe por qué? Porque sus almas están cautivas. Su entendimiento está entenebrecido. Su mente está cautiva, cauterizada por las religiones en donde nació. Muchos están atados al concilio. Mucha gente todavía cree que es su grupo que va solamente, que se va a salvar. Y por eso hay tanta gente que ama tanto a lo que ellos dicen amar, pero no han podido entender, no les ha amanecido la luz de la Torá. No se han preguntado, pero déjame yo irme a sentar con él a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque su nivel de entendimiento está todavía en el arcaísmo. Y muchos, supongamos o suponemos que sí conocen todas estas cosas, pero solamente quieren hacer una opinión subjetiva o una selección de cosas que a ellos les gusta. A muchos les gustan las fiestas, a muchos les gustan solamente las danzas, a otros les gusta solamente la comida, a otros les gusta el chofar, a otros les gusta la menorá, pero han hecho una selección de cosas y no han entendido realmente que el propósito del Eterno a escoger a Israel es que todas las naciones sean salvas a través de Israel. Muchos no han entendido que Cristo no es un nombre que da salvación, porque Cristo lo que quiere decir es ungido en griego. Muchos no han podido entender que el nombre de Jesús es un nombre híbrido, que no es un nombre hebreo, que no nació en Grecia ni en Roma, que nació. Oiga, una cosa tan sencilla, tan simple, pese a todas las cosas que hay en internet con buenos libros, mucha gente que piensa, mucha gente que supuestamente analiza, no han podido entender todavía esas cosas. Y ellos no lo han podido entender. Quizás no es porque no han querido, sino porque todavía no les ha amanecido. Y sabemos que hay mucha gente que está comprometida con su concilio, está comprometida con su iglesia, que muchas veces los ha amenazado, que desde que suena un chofar le dicen, ¿qué es lo que está pasando? Cuidado, muchos están atados a una iglesia, a una religión, a un cargo, porque saben que hay un aspecto económico. Y si dejan de hacer las cosas que la gente en su iglesia, en su concilio, quieren que ellos hagan, si dejan de hacer eso, se van a tener que quedar solos. ¿Sabe por qué? Porque no han sido llamados por el Eterno. No han aprendido a depender del Eterno. Dependen de una religión, dependen de un sistema. Y por eso es que no pueden hablar abiertamente. No pueden decir las cosas claras. Tienen prácticamente que disfrazar, tienen que rediseñar las palabras. Ey, mucho cuidado con esto. Ey, está mencionando mucho a los judíos. Ey, está hablando mucho. Mira, ha mencionado 3 veces la palabra Yeshua. Y ese es el gran problema. Pero nosotros le damos gracias al Eterno, que no nos importó cuando teníamos que abandonar. No nos importó los amigos que nos abandonaron, ni nada. ¿Por qué? Porque nosotros acudimos a un llamado. Y ese llamado es lo que el Eterno dijo aquí en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, verso 14. Y no hago solo con ustedes este pacto, este juramento, sino también con los que están hoy aquí con ustedes en la presencia del Eterno, nuestro Elohim, y con los que no están ahí hoy con ustedes. Ahí estábamos usted y estaba yo, y Baruch Hashem por eso. Dice la parasha una advertencia clara: no sea que haya entre ustedes hombre o familia o tribu cuyo corazón se aleje del Eterno
para ir a servir a otros dioses. Y aquí le advierte, ¿cómo es posible que a última instancia el Eterno le advierte a Israel de que tenga cuidado de la idolatría? Y hoy se ha vendido que usted puede adorar imágenes y que eso no es nada. Que usted puede servir, que usted puede tener una imagen, una estatua, una pintura y eso no es nada. Pero explíquenme, señores, ¿en qué mente cabe que si aquí el Eterno le está diciendo que se cuiden de servir a otros dioses, cómo es posible que hoy se haya vendido que ciertamente usted puede adorar una imagen y que eso no es nada? Si nosotros sabemos que a los antepasados se les advirtió que no pueden estar haciendo ídolos, hoy tenemos una religión que le dice a la gente que no importa, que se puede tener ídolo, que se puede creer y que eso no es nada, porque Dios le dijo a Moshe que hiciera dos ángeles y lo pusiera en el arca, y con eso justifican la mentira de la idolatría. Y mucha gente no sabe que tiene su alma entregada al paganismo. Oiga, la religión puede ser muy bonita, muy amorosa, muy cooperadora, muy todo lo que usted quiera, pero el enfoque del alma es lo principal. Mucha gente no ha despertado de que ha vendido su alma a una religión falsa. Muchos han vendido su alma y ya su alma no les pertenece porque ya han sido vendida a esas religiones falsas. Dígame, ¿cómo es posible que si el Eterno le dice a Moshe que le diga al pueblo que se cuide de la idolatría, cómo es posible que hoy en día hay mucha gente metida en toda esa idolatría y que entonces ostentan entrar en el reino de los cielos, como ellos llaman, haciendo idolatría, sirviendo a cuantos dioses? Entonces, ¿ustedes creen que eso es posible? Eso no es posible. Claramente, dice la escritura que la raíz de amargura es la idolatría de los antepasados. Dice Josué capítulo 24, Josué le dijo a todo el pueblo, así dice el Eterno Elohim: al otro lado del río habitan antiguamente vuestros padres, es decir, Tera, padre Abraham y Nahor, que servían a otros dioses. La mayoría de nuestros antiguos adoraban todo tipo de imágenes. Y no tanto imágenes, andaban en brujería, en hechicería y en cuantas andanzas hay por ahí. Entonces hoy se supone que hoy en día, cuando ya todas las cosas están abiertas, la gente debe de tener conocimiento, ¿cómo es posible que hoy en día la gente siga atada a ese sistema religioso? Dice la escritura en hebreo que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Porque la idolatría lo único que deja en el ser humano es tristeza. Lo único que la idolatría deja en el cuerpo humano, en el ser humano, en el alma, son laceraciones. Entonces, le advierte, cuídate de la idolatría para que no vaya a arruinar la tierra. Y esto fue lo que trajo como consecuencia la situación en que estamos viviendo hoy en Israel. Hoy Israel está viviendo uno de los momentos más difíciles de la era contemporánea. Nunca habíamos visto, llegando a este siglo, en estos 24 años que lleva este siglo, este milenio, habíamos nosotros visto cómo las escalonadas en Israel se habían desatado tan tremenda desde el 7 de octubre del año pasado hasta esta fecha. Israel ha sido transformado. Israel ha estado luchando una guerra terrible, y siempre decimos que Israel está luchando dos guerras. Una es la guerra física y otra es la guerra espiritual. Pero lo que estaban haciendo allí el 7 de octubre no era celebrando Sukkot. Allí en el desierto había una gran multitud de gente, israelitas o israelíes, judíos, haciendo un servicio, un culto con un Buda. Y los terroristas se metieron en aquel lugar
Y ellos no sabían, los terroristas no sabían que iban a celebrar a lo mejor esa fiesta. Pero al encontrar al pueblo desprevenido, en vez de estar adorando al Eterno en ese desierto, entonces estaban haciendo otra cosa. Y eso fue lo que trajo como consecuencia toda esta desgracia que hoy estamos viviendo hoy en día. Israel ha tenido que sobreponerse ante todas estas cosas y enfrentar a todos los enemigos. Y hay un pueblo que vive en el estado de Israel. Hay un pueblo que dice ser judío, que dice ser israelí, que se supone debe de conocer estos mandamientos. Sin embargo, no están contribuyendo para el bienestar espiritual del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Y estas son las advertencias que el Eterno hace aquí. Le dice: tengan cuidado, guárdense, tengan cuidado, por favor. Mucha gente no tiene en consideración eso. Por eso es que israelí no es aquel que nace en Israel, ni judío es aquel que nace en Israel. Judío es aquel que hace que Israel nazca en él. No es nacer él en Israel, sino que Israel nazca en él. Porque de eso se trata. Por eso dice la Escritura que las cosas secretas pertenecen a nuestro Elohim, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guarden todas las palabras de esta Torá. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros hijos todas las cosas que el Eterno nos ha revelado. Y de eso se trata. ¿Cómo es posible que en el actual estado de Israel haya gente que, conociendo todas estas cosas, esté alzando cosas en contra del propio estado? Eso es muy descabellado y eso es muy triste. El capítulo 30 del libro de Devarim inicia con una de las grandes profecías que habla del futuro y del posterior estado de Israel, como nosotros podemos leerlo. Dice el capítulo 30, verso 1 de Deuteronomio, de Devarim: sucederá cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las haga volver a tu corazón en todas las naciones a donde tu Elohim te haya deterrado. Entendamos que ahí todavía Israel ni siquiera había entrado a la tierra prometida. Y ya el Eterno está pronosticando que Israel se iba a desviar y que iba a ser esparcido, y que al ser esparcido sobre la faz de la tierra, entonces iba a regresar de nuevo repleto de almas. Y por eso nosotros conocemos de las 10 tribus que hasta hoy fueron esparcidas, y dice el capítulo 28, verso 64, que se habla de una dispersión a todos los pueblos, que quiere decir que el pueblo de Israel, las 12 tribus, han sido esparcidas por todos los pueblos del mundo. Por todos los pueblos del mundo ha sido dispersado esas 10 tribus. Y entre todas las naciones hay descendientes físicos de Israel, como dice el profeta Oseas capítulo 1. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y esto se refiere a las 10 tribus del norte que fueron esparcidas cuando los sirios atacaron al reino del norte y llevaron cautiva a las tribus. Las 10 tribus y se esparcieron. Esas 10 tribus que hoy están pululando en el mundo entero. Los españoles nos llaman, o los judíos nos llaman, los Benei Anusim, los hijos de los conversos. Otros nos quieren decir los Benei Noa. Todos somos Benei Noa. Israel está esparcido entre toda la tierra, entre todos los lugares del mundo. Donde la gente menos cree, allí hay un descendiente de esas tribus. Recuerde que para nosotros poder estar vivos ahora mismo,
hicieron falta más de 2048 generaciones para nosotros hoy poder estar vivo aquí. Tuvieron que conectarse miles y miles y miles de personas en distintas generaciones desde que hay hombre en la faz de la tierra. Por lo tanto, nosotros no somos algo fortuito, ni estamos vivos porque fue algo que se le ocurrió y estamos vivos por así como por chepa. No es así. Hay un propósito. Entonces, dice la escritura que los hijos de Israel serán como la arena. Ya nosotros hemos hablado del misterio que tiene la arena, de los tres tipos de arena que hay, como dice Ezequiel, capítulo 22, verso 17. Una parte de esa arena que está en la orilla del mar, que representa a aquellos hijos que han salido de las naciones paganas y ya tienen su identidad, que sin importar dónde nacieron, Israel nació en ellos, como le hablábamos del tema de la identidad. Yo no nací en Israel, pero Israel nació en mí. Yo nací en República Dominicana, pero mi alma es hebrea. No importa en el lugar donde usted nació, lo importante es lo que nació en usted. Por eso es que todo esto que ha venido a nuestra vida es una clara demostración de que definitivamente nosotros estábamos ahí en Har Sinaí. Por eso es que tenemos que entender que este propósito de que el Eterno nos llamara de las naciones, que nos haya dado este privilegio de conocer estas cosas, no hay manera de poderlo explicar. Esto hay que sentirlo, esto hay que vivirlo, como se lo decía a la congregación cuando estábamos celebrando Yom Teruah. Entonces, todos nosotros, el capítulo 30, vamos a leer el capítulo 30 para que usted entienda cómo el Eterno profetiza de que Israel, en ese tiempo, antes de ser esparcido y ni siquiera entrar a la tierra, mire lo que el Eterno dice. Mire, enfóquese en el capítulo 30. Vamos a leer. Dice: y será que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y vuelva a tu corazón en medio de todas las naciones a la cual el Eterno tu poderoso te haya echado. Entendamos que Israel todavía no había entrado. Y te convierta al Eterno y obedezca a la voz conforme a todo lo que yo te mando, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. El Eterno también volverá a tus cautivos y tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos los cuales te haya dispersado. Este pequeño grupo que está aquí y otros más que están por ahí representan parte de ese grupo. En todos los pueblos de la tierra hay personas que han sido marcadas para esto. Quizá hoy no se han decidido, quizás se decidan mañana, pero ellos saben el llamado que el Eterno le está haciendo. Dice claramente que el Eterno tendrá compasión de ti. Si has sido arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te recogerá el Eterno Poderoso y de allí te tomará. No importa de lo lejos, ya en el mundo no hay nada lejos. Usted puede vivir en un extremo del planeta y se puede ir al otro extremo del planeta en un día, en 24 horas. O sea, aquí ya no hay nada, absolutamente nada que quede lejos. Nadie puede decir que está lejos. Israel está lejísimo de aquí. Israel está aquí en el frente. Pero para nosotros poder ir a Israel, tenemos que ir 8 horas de aquí a España y 4 horas de España a Tel Aviv. Pero llegamos. Mucha gente vive en Japón, que tiene 12 horas de diferencia. Hace escala en Nueva York o en cualquier sitio y llega. Los Emiratos,
África, el Polo Norte, el Polo Sur, al oeste del mundo, al este del mundo, no importa. Aquí en la Tierra ya no hay nada lejos. Cualquier persona puede llegar en 24 horas o en 48 horas a un destino. Por lo tanto, no importa en donde usted haya nacido, no importa en donde usted se haya desarrollado, no importa el lugar, el Eterno está llamando a la humanidad, a sus escogidos. Una de las grandes maravillas que ha recibido esta generación, pese a toda la cosa negativa que se proyecta a través de eso, es el YouTube. ¿A través de cuánto yo no estoy llegando? Usted sabe la gente, las personas que yo he conocido en este mundo, en este ministerio, de tantas naciones. Personas que no nos imaginábamos ni teníamos la menor idea de que nos íbamos a conocer. Hoy, gracias a la maravilla de la internet, nos hemos conocido. Aquí estamos conectados. ¿Cuántas familias no hay ahí de muchos sitios? ¿Cuántos hermanos no somos de distintas naciones? Y aquí estamos. Entonces, para el Eterno, ya en este tiempo, no hay nada lejos. Ya no hay, no era como antes, que para poder enviar un mensaje había que tener una diligencia y duraba 5, 6, hasta un mes. A veces uno enviaba una carta y se tomaba 2 y 3 meses en llegar. Ya no es así. Ya por la magia de la tecnología, de los celulares, nos podemos conectar ahí mismo, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del Facebook, a través de YouTube. Ya no hay nada lejos. Y por eso es lo que nos hace ese sentido de pertenencia, el hecho de que el Eterno nos ha traído. Y te volverá al Eterno tu Elohim, la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te harás bien, y te multiplicarás. Circuncidará el Eterno tu corazón, el corazón de tu simiente, para que ames al Eterno con todo tu corazón y con toda tu alma, para que viva. Pondrá el Eterno Poderoso todas las maldiciones sobre tus enemigos, los que aborrecen y te persiguieron. Y volverás a oír la voz del Eterno y pondrá por todos sus mandamientos que yo te mando. Te hará el Eterno tu Elohim poderoso y abundante en toda la obra de tus manos, y conocerá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, para bien. El Eterno volverá a gozarse sobre ti, para bien, cuando oiga la voz del Eterno tu Elohim, para guardar su mandamiento y sus estatutos escritos en el libro de la Torá, cuando te convierta al Eterno tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no te he encubierto, ni está lejos, ni está en el cielo para que diga: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerás y lo presentará para que lo cumplamos? Y esta otra parte del mar para que diga: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga saber para que lo cumplamos? Está muy cerca de ti esta palabra en tu boca, en tu corazón, para que la cumpla. ¿Quién puede decir hoy en día que no conoce nada? Que nadie le dijo nada. Eso lo pueden decir los ancestros de nosotros. Que había una sola Biblia y muchos no sabían leer. Eso lo puede decir los ancestros de nosotros. Que muchos eran analfabetos, que lo llevaban a la iglesia. Le enseñaban un montón de imágenes. Le daban una misa en latín. Y luego de escuchar la misa en latín, sin ellos entender nada, decían amén. Eso lo pueden decir ellos, pero en esta generación nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede decir: yo no sé de esto, a mí nadie me dijo esto, yo no comprendo esto. Absolutamente nadie puede tener excusa. ¿Por qué? Porque todo está ahí. Todo está ahí, a la mano. Solo es cuestión de orar al Eterno y de buscar el conocimiento. Lo que pasa es que mucha gente no quiere enfrentarse con esta verdad. La gente dice: a mí me gusta que me hablen la verdad. Pero cuán difícil es poder aceptar la verdad. Muchos saben que su religión
lo está conduciendo por un camino distorsionado. Muchos ya saben claramente que su concilio, que su librito doctrinal les está llevando por camino extraviado. Todos lo saben, pero mejor es seguir obedeciendo los humanos, que las personas se sientan bien, el poderle darle a la gente lo que la gente quiere escuchar y no comprometerse mucho con cosas que la gente no entiende mucho. Para muchos líderes es más fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque están totalmente consagrados a la monetización de su religión. Y saben bien que si dejan de anunciar las cosas que la gente quiere escuchar, entonces muchos van a padecer hambre, van a padecer necesidad. Muchos no quieren quedar en ridículo como quedamos nosotros. Muchos no quieren que la gente se aparte de ellos porque tienen un círculo social religioso muy bueno y ellos se sienten muy seguros ahí. Pero no es ese el plan del Eterno. Nadie, absolutamente nadie, puede albergar que no conoce nada. En la parashá habla de que el Eterno va a traer a todos los desterrados de los confines de la tierra. De allí el Eterno tu Elohim te recogerá, te tomará, te limpiará. Eso es lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 22. Mira, hoy he puesto delante de ti la vida, el bien, el mal, para que escoja. Todo el mundo sabe la responsabilidad que tiene para con su alma, pero es más fácil el uno ignorar todas estas cosas. Y por el momento, quizás cuando la gente me esté escuchando, me dice, mira, es verdad, hay que decidirse. Pero cuando viene y se topa con lo que es las responsabilidades que tiene en el lugar donde está, entonces dice que esto es muy difícil. Lo cierto es que nadie podrá tener excusa. La parashá Vayelet es un cántico. Dice, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Eterno me ha dicho, no pasará este jardín. Y según el Talmud, este fue el 7 de Adar. Cuando Moshe nació, fue el mismo día que Moshe murió. Eso es un gran privilegio. El Eterno le dijo que no iba a pasar el Jordán. Pero esto no fue una cosa de llanto para Moshe, porque Moshe entró a un lugar más importante que una tierra física, que es la promesa espiritual. Y le asegura y le dice, sean firmes, no teman, no se atemoricen ante ello, porque el Eterno Elohim es el que va contigo y no te dejará que te suelte ni te desamparará. Por eso nosotros, al ver todas estas cosas que está pasando Israel hoy en día, nosotros sabemos que Israel saldrá airoso de todo eso. Nosotros sabemos que Israel va a vencer. Nosotros sabemos que los enemigos de Israel ya están destruidos. Nosotros sabemos perfectamente lo que va a pasar a todas esas naciones que se han levantado contra Israel. Todas esas naciones, Irán, Siria, Irak, Egipto, Cisjordania, Turquía y todo el que se quiera pegar ahí, sabe bien que le va a llegar lo de ello. Porque es la Torá que dice que todas las naciones que se levantaron contra Israel serán arruinadas y serán destruidos. Todo el que se pegue ahí, el Eterno le va a dar. Todo el que quiera venir en contra de Israel, el Eterno le va a dar. Porque esa es la promesa que Moshe le hace, que el Eterno le hace a través de Moshe. En esa parashá, Vayelé le dice, sé firme, sé firme. La palabra hebrea que se traduce como firme es hasad, la firmeza, una fuerza de resistencia interior que permite al hombre a no desanimarse ni echarse para atrás en los momentos de crisis. La firmeza es necesaria para poder cumplir los mandamientos en momentos de oposición. La firmeza es necesaria para poder vencer los momentos de ataque. Cuando hay tentación para sentirse desanimado, es importante mantener la firmeza, seguir adelante
y vamos a ver el obrar del Eterno. Por eso, no importa lo que digan los enemigos, no importa lo que digan los antisemitas, no importa lo que digan los antijudíos, no importa lo que digan los antiisraelitas, no importa lo que digan los antiisraelí, ya la derrota de los enemigos de Israel ya ha sido anotada en el libro de las derrotas. Y el ganar la corona del triunfo de Israel está anotada en el libro de los triunfos. Por eso dice la escritura en el libro de Efesios, por lo tanto, fortalezcanse en el Eterno y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Elohim para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Sabemos que nuestra armadura no es una armadura romana, sino es hebrea. La vestimenta del Cohen, que vienen siendo esta vestimenta. Entonces, esa fuerza interior que sale hacia cada vida, hacia cada soldado, hacia cada persona que está luchando, que está al frente, es lo que el Eterno ha dicho que va a suceder. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, no tenemos que tener miedo de nada. Las promesas del Eterno ya han sido dadas. Los pactos han sido dados, confirmados y reconfirmados. La restauración de Israel es eminente. Aunque las naciones gentiles se levanten contra Israel, todas las naciones serán avergonzadas y serán confundidas. Así lo dice la Escritura. En cantidades de pasajes, la Escritura dice cómo el Eterno destruirá a los enemigos de Israel. Cómo el Eterno va a destruir a los enemigos de Israel. Cómo la Biblia habla en todos los lugares cuando habla de que el Eterno destruirá. Mire lo que dice Isaías capítulo 13, 23. Y ahí contiene una colección de pronunciamiento sobre las naciones que van a ser castigadas. Babilonia, Asiria, Filistea, Moab, Siria, Egipto y otras naciones. Todas fueron objeto de grandes cosas contra Israel. Pero la Escritura claramente establece que el Eterno condenó mediante a Isaías todas estas naciones. Y dice, el Eterno mostró estos pronunciamientos, que el mundo también será llevado a juicio. Y estos son los que hablan de estas cosas. Habla de que Babilonia es un vocablo que representa la maldad del mundo moderno. Esa particularidad. ¿Usted sabe quién es Babilonia ahora? Babilonia es el Irán actual. Los persas, ¿quiénes son? Los iraquíes. Las mismas naciones con otros representantes. Sin embargo, la destrucción es dada. Esta Babilonia contemporánea, la degradación de su nobleza, la maldad universal de su masa y su forma característica, que empleó el nombre Babilonia para representar la condición del mundo de los postreros tiempos y del juicio correspondiente a cada época en la tierra. El profeta vio cómo Babilonia de los últimos días, como una de las más inicuas todos los tiempos, será objeto de destrucción cuando venga el Eterno. Y claramente nosotros sabemos que todos esos sirios, babilonios, actuales, persas, mire Tiro, Sidón, todas esas naciones, búsquele los antecesores a esas naciones para que ustedes vean. El mismo espíritu, toda esa gente que han sido eliminada, tenían un solo lenguaje. Hay que eliminar a Israel, hay que eliminar a Israel, eso era lo que decían. Pero lo irónico del caso es que los que están siendo eliminados son ellos. Y la lista se hace larga, larga y larga. Entonces, Isaías habla de la destrucción de esas naciones que se han levantado contra Israel. Óigame lo que le digo para concluir.
nadie podrá destruir a Israel. Antes de que Israel desaparezca, primero tiene que desaparecer el cielo y la tierra. Y eso será algo imposible. De modo que aunque mucha gente cree que Israel está luchando solo, está equivocado. Y por último le digo lo siguiente. Como usted se queda callado cuando Israel es atacado, no dice nada, así mismo quédese callado cuando Israel se defienda. Así es que no importa cuánto se quieran levantar contra el pueblo escogido, concluimos en lo mismo. Am Israel, hay. Shalom, shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las Naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat shalom. Dicen nuestros sabios. Es más, lo que ha hecho el Shabbat por Israel, que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.